No hay ningún fichaje así espectacular. De hecho, no ha habido mercado, así que no puede haber ningún fichaje. Es el equipo del Manchester United, un equipo al que nos hemos enfrentado muchísimas veces ya este año. Y un equipo que con una ocasión te hace 3 goles. Vamos a enfrentarnos a United en Old Trafford. En un partido clave, la verdad, para saber en qué punto estamos para clasificarnos a octavos. Hola, ¿cómo va el día? Pues vamos bien. Vamos bien, jugador infernal, con esta serie nueva, con este multiverso, con el RB Leipzig. Está una serie... Me está molando, ¿eh? Me está molando, ¿eh? Al margen de que me esté cabreando bastante con la soltura y con la forma física de nuestros jugadores, me está gustando. También tener en cuenta que, claro, aquí los jugadores, al estar cambiando su posición, con el plan de desarrollo no estoy subiendo la resistencia. Yo a mis jugadores siempre estoy subiendo la resistencia, y los jugadores de mi equipo tienen todos una resistencia altísima, todos cerca de 90 o con más de 90 de resistencia. Y aquí ahora mismo hay jugadores con 60 y pico de resistencia, 70 y pico. Y esos jugadores, claro, no van a recuperarse tan rápido después de los entrenamientos. Y eso es lo que está haciendo que los jugadores están cansados todo el rato. Mbappé, balón para Cucurella. Cucurella ha fallado solo, tío. Cucurella, tío, que confiamos en ti como delantero y metiste 2. Gambach. Acaba de fallar una clarísima. Bueno, lo dicho, como los jugadores están entrenando, cambia su posición, no están subiendo la resistencia y eso hace que estén tan cansados. Y ahora Rashford, que llega en la contra, en la jugada siguiente, a que Cucurella haya fallado una clarísima delante de De Gea, tío. La definición de nuestros atacantes, entre comillas, nos está matando de momento. Porque si esa jugada de Cucurella hubiese acabado en gol, el United no habría podido marcar. Bueno, Van de Beek con Bruno Fernández. Y ha salvado ahí Donnarumma con la salida. Porque se nos liaba. Nos liaba muchísimo. Para Havertz con Cucurella, balón para Sancho. Sancho. Tren buscaba a Vinicius, no ha llegado el pase. El United que va a intentar salir. United. Ojo, United. Tren, balón para De Ligt. De Ligt que va a poner el centro al segundo palo. Podría haber tirado De Ligt, ¿no? En esta posición. Creo yo. He puesto el centro para Mbappé. Y Mbappé habría marcado seguro. Pero De Ligt tirando, pues igual también habría marcado. Y lo ha intentado. Vamos a llegar al descanso. Está Rashford. Toca con Van de Beek. Van de Beek de nuevo para Rashford. Corta Havertz. Con esto se va a acabar la primera parte. Un tiro del Manchester United. Así está la cosa. Así, y con un Sancho que está en 60 de forma, un De Ligt que está en 58. Problemas y más problemas. Almada al campo, Greenwood al campo, me queda uno. No sé si gastarlo ya. Lo voy a guardar un poco el último cambio. Pero esos dos que salgan ya, Greenwood y Almada, porque tenemos otro partido en 3-4 días de Premier. Bundesliga, perdón. Vamos a ver la forma física. Nos está afectando muchísimo en este comienzo. Esto es algo que nos había afectado igualmente en caso de haber hecho una serie normal, el tema de la forma física. Vinicius con Mbappé, salva De Gea, tío. Salva De Gea, de verdad, salva De Gea. Salva De Gea. ¡Vamos! Marca Mbappé de córner, tío. Siempre pasa que cuando hay una ocasión muy, muy clara y acaba en córner, casi siempre acaba en gol el córner, ¿eh? Cuando hay una ocasión muy, muy, muy clara, suele acabar en gol el córner. En córner. Es algo que ya hemos visto varias veces. Por cierto, es el segundo gol, creo, que marcamos en un córner hoy. Coja a Havertz, que ahora en P. Ahí está Bruno que se quiere ir aquí de todo el mundo. Ha salvado Donnarumma. Vamos a ver el centro. Vale, la saqué. Esperamos ese balón. Y a ver qué hacemos. Vinicius, que la aguanta. Abre para Cucurella. Cucurella apareciendo por la derecha. A ver, Cucurella intenta pasar. Cortan el pase. Minuto 68 de partido. Valverde está muy quemado. El sustituto de Valverde
Es un Tonali que también está muy quemado. Pero voy a meter a Rodrigo aquí de interior por Mbappé. Y a ver Rodrigo hoy si engancha alguna. Purella con Trent. Balón para Vinicius, de nuevo Trent. ¿Ha sido penalti? ¿Ha sido penalti? Ha sido penalti. Y el juego me pone Haaland. Me parece normal que ponga Haaland. Ahora solo falta que yo no la líe. Gol. Ahí está. Gol de Erling Braut Haaland. 1-2. Remontamos al Manchester United en Old Trafford. Con este 11 que es de risa. Con este 11 que es de risa. Vale, pues... pues muy bien, ha salido Martial, eh. Miedo a Martial. Miedo a Martial. Yo también Paul Pogba. Pero sobre todo me preocupa Martial arriba. Martial entre centrales. A ver, si no perdemos el balón, no va a llegar. Trent. Ojo, Trent, dentro del área. Trent, que se va. Y deja que salva, deja que salva el tercero, eh. Podríamos haber sentenciado en esa jugada. Trent, que va a poner en el centro. Nadie al remate. Es córner otra vez. Sí. La vuelve a poner Trent. Al remate Haaland y ha sacado la defensa. Vale, 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 vale. Estamos bien. Tenemos que defender este contraataque, eh. Contraataque. Un córner a favor no puede acabar en gol en contra, eh. Pues sí acaba, pues sí acaba, pues sí acaba. Pues sí acaba. Un córner a favor, acaba en gol en contra. Pues sí acaba. Sí acaba. Se acaba. Almada. Vamos a ver Thiago Almada qué hace. Thiago Almada que se va. Balón para Vinicius y la tira fuera. Minuto 92. Era la última, tío. Era la última de Vinicius y la ha tirado fuera. Los delanteros no saben definir. Delanteros no saben definir. Mirad las estadísticas finales, eh. Mirad las estadísticas finales, que es que al final hemos merecido ganar el partido. De sobra. Es que al final hemos merecido ganar el partido. 3 veces ha llegado el United y 2 veces ha marcado. 7 tiros, 6 oportunidades nuestras. Y acabamos marcando solo un gol en jugada, el otro ha sido de penalti. Mala suerte, mal resultado teniendo en cuenta el partido. Si me lo dices antes de empezar, seguramente yo te habría firmado un empate. Pero viendo el desarrollo del partido, pues me parece poco. Agradezco mucho la oportunidad. Sí, bueno, Rodrigo, no sé si has llegado a conseguir algo. Hemos conseguido que nos marquen en la contra de un córner. Es que contra un córner no te puede marcar un gol, tío. En fin. Avanzamos varios días más y nos enfrentaremos al Bayer Leverkusen. Aquí hay otros 3 días de entrenamiento. Día de descanso por aquí, ahí el Hertha. Los jugadores por lo menos físicamente se van a recuperar después de jugar ahora. Guay, nada. Descartado entrenar a la selección de Paraguay y no por nada. No tenemos ningún jugador paraguayo. Vamos a entrenar a una selección, pero... por cierto, anulo la predicción, ¿eh? A ver, Franco, lo mejor es... bueno, lo que yo tengo puesto en todas las series es entrenamiento todo el tiempo. Aunque sí que es verdad que viendo cómo está la serie... viendo cómo está la serie y que aquí mis jugadores no están subiendo la resistencia, igual debería cambiarlo. Vale, voy a cambiarlo. Voy a poner entrenamiento intermitente. Así ya se descanso. Voy a hacerlo sobre todo porque mis jugadores aquí no están ganando resistencia. Pero en el resto de series tengo puesto entrenamiento todo el tiempo. Y los jugadores están perfectos siempre. Quitando algún partido de principio de temporada, después están perfectos siempre. Voy a mirar a ver los cambios de posición si les entrena resistencia, pero creo que no. Cambio de posición, nada. Entrena cosas de la nueva posición. ¿Veis? Upamecano, por ejemplo, ahora mismo está subiendo finalización, posición de ataque, relación. Pero nada de resistencia. Bueno, pues nada. Pues nada, pues reposo. Bueno, entrenamiento intermitente y ya está, no queda otra.
Ahora mismo, en este momento, no queda otra. Más adelante, pues, volveremos a poner entrenamientos todo el tiempo. Vale. Tenemos la quinta jornada de la Bundesliga y tenemos predicción. Porque es un partido importante, es contra el Bayer Leverkusen. Al igual que el Borussia Mönchengladbach, uno de los grandes equipos de la liga alemana. Y listo. Molaría que al final de cada directo muestres cuánto le falta para terminar el entrenamiento de posición. Vale, lo mostraremos. Ahora, al acabar el directo, enseñaré cuánto le queda a cada jugador para cambiar de posición. Mira, tenemos a Fede Valverde un poco cansado, pero teniendo en cuenta que no hay partido hasta el próximo fin de semana. Bueno, no, mira, Tonali está bien de forma, vale. Tonali está a tope de forma. Tonali al 11 y Valverde al banquillo, eso sí. Y después por aquí creo que no voy a tocar nada más. Voy a seguir dejando a Alexander Arnold un poco cansado, ¿eh? Igual saco a Rodrigo por aquí, ¿o qué? Voy a sacar a Joao Félix en la derecha mejor, ¿eh? Joao Félix más creador y Rodrigo que sea más llegador en la izquierda. Sí, creo que sí. Voy a meter a Pedri en el banquillo. Más que nada porque no ha debutado todavía. Y voy a meter también a Ansu Fati. Vale, y ya está. Joao Félix en el medio, Tonali en la izquierda. Realmente es que aquí tampoco es que haya titulares y suplentes. Aquí es un poco... Que juegue el que pueda, ¿no? Que juegue el que pueda. Ahora mismo, que juegue el que pueda. Vale, sigue por ahí esa predicción abierta. Creo que habéis apostado muy poco, tío. Ya, apostáis muy pocos puntos. Vais muy pocos puntos. Si apostáis tampoco, apenas vais a ganar después, ¿eh? Vosotros sabréis. Bayer Leverkusen, RB Leipzig. Quinta jornada de la Bundesliga. Voy a dejar mis laterales atrás. Creo que esto es una instrucción que vamos a empezar a mantener siempre. Laterales atrás. Ya veremos. Tonali. Juega de Lee. Lee abre para Davis. Davis. Dentro de la área Davis se duerme y pierde. Recuperamos ahora, balón de Joao Félix para Upamecano, y Upamecano que ha vuelto a fallar una ocasión clarísima. Por favor, quiero el Upamecano de antes, el del Wolfsburgo. El del gol y asistencia. No quiero el Upamecano del resto de la temporada que no mete uno. Qué malo es definiendo, eh. Bueno, tenía 40 y pico de finalización. Upamecano que se la lleva, eh. Upamecano. Atrás para De Ligt. De Ligt con Upamecano dentro del área. Aguanta y... ha acabado perdiendo, no sé cómo. Ataca el Bayer Leverkusen. ¿Quién juega? Patrick Schick con Demir Bey. Demir Bey deja tirado a Haaland. Toca para la llegada de Schick. Y ha salvado Donnarumma. Lo de haber salvado Donnarumma, ya os he dicho que... y se va a repetir, pues, prácticamente en todos los partidos. Porque con esa defensa que tenemos, lo más normal es que en cada partido nos lleguen... y tengan varias ocasiones clarísimas. Me he metido a ver si podía evitar que pegase un pelotazo fuera. Ha dado tiempo. Ravi, atrás con Patrick Schick, quiere sacar un centro, despeja de Lee. Y salimos ahora con ese balón de Havertz para Davis. Davis tocando por dentro con Joao Félix. Lee abre ahora a la izquierda para Tonali. Para área Tonali. Va a poner un centro. Tapan. Juega ahora con Mbappé. Tonali con Mbappé de nuevo. Atrás para Haaland. Juega con Havertz. Lee. Lee que avanza. Lee que se quería meter dentro del área. Que pierde el balón y que nos deja vendidos atrás. Un Lee que tiene puesto de instrucción quedarse atrás al atacar. Hacen caso. Pasamos los huevos. Go, Félix. Mbappé, hemos perdido ese balón. Mbappé parecía que tenía otra vez ahí la oportunidad. Y la ha vuelto a perder. 0-0 al descanso, pero estamos llegando. Estamos llegando, eh.
¿En invierno ficharías a algún colombiano joven por mí, un seguidor tan fiel? Podríamos fichar jugadores, sí. Podríamos fichar jugadores y cambiarlos de posición. Por supuesto. Veremos también el dinero que tenemos, eso es importante. Y quizá, pues, las necesidades también que tengamos. Vemos cómo vamos de lesiones y tal. Todo invierno. Tenemos alguna baja importante, pues podríamos fichar alguno para sustituir. David juega con Joao Félix que se va. Radeki que salva la segunda que tenemos. La primera fue Upamecano. Otra vez que marcamos en un córner, marca Kai Havertz. 0-1, hemos marcado 3 goles hoy de córner. No sé por qué, ni cómo, pero hemos marcado 3 goles de córner. Havertz ha marcado 2 y Mbappé otro. Yo creo que Havertz, en todo el tiempo que hemos estado jugando en el modo carrera de Chelsea, no ha marcado ni un solo gol de córner. Doy el dato porque es que no recuerdo ni un solo gol de córner de Havertz. Y si aquí los está metiendo, porque está jugando de central, ¿eh? No por otra cosa. Minuto 68 del partido, estamos ganando. Dale, Bayer Leverkusen por 0-1. Gol de Kai Havertz. Y ahora solo espero que no la líe atrás. Pues, no sé quién estaba defendiendo ahí. Parece que ha sido fuera de juego finalmente. Pero se nos podía liar, ¿eh? Nos ha podido liar muchísimo. Sancho defendiendo ese centro. Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. A ver, sacar a Pedri es... es una decisión muy arriesgada, ¿eh? Sin duda es una decisión muy arriesgada, pero es que no hemos visto al chaval todavía. Carlos, que tenga unos minutos. Rodrigo va a entrar por Kylian Mbappé. El último cambio, pues Upamecano o Tonali. Uno de los dos debería ir fuera. Vinicius está muy cansado, así que voy a sacar a Fede Valverde por Sandro Tonali. Y con eso cerraríamos los 3 cambios de este partido. Pedri, que lo vamos a ver en acción. Estos últimos 20 minutos, espero que no la líe. Pedri, que no tiene cuerpo ni tiene nada, tío. Pedri puede ser el mayor desastre de mi defensa, ¿eh? En general, de los 8 defensores del equipo, creo que puede ser el peor. Eso que Haaland y Havertz ya están dejando detalles difíciles, ¿eh? Pero lo de Pedri de centrales puede ser ya el cachondeo máximo. Ojo ese balón, Pedri no se ha enterado de nada, ha marcado el Leverkusen y menos mal que ha sido fuera de juego. Porque Pedri no se ha enterado de nada. No se ha enterado de nada, chaval. Vamos a ver Joao qué hace, deja para De Ligt, este con Rodrigo. Upamecano quería conectar con Valverde, se ha equivocado. El Leverkusen que lo va a intentar y va a ser prácticamente la última, por favor, no la liemos, es la última. En la última recupera Upamecano, balón para De Ligt busca largo a Valverde, llegue o no, se acaba aquí el partido. Verde, atrás con De Ligt, y esto, queridos amigos, se ha acabado, ganamos al Bayer Leverkusen después de ganar al Borussia Mönchengladbach. Y seguramente hemos ganado de forma injusta, bueno, hemos tenido un par de ocasiones claras antes de ese córner. Pero es que al final ganamos con un gol de córner. Un gol de córner es lo que nos da la victoria. Pues muy bien. Potencial del tercer portero. Van de Boer creo que tiene 86 de potencial. Tiene Van de Boer. Pues mira, se nos ha quedado un mes de septiembre, la verdad que bastante bueno. Victoria contra Wolfsburgo, victoria contra Bayer Leverkusen. Empate, pero mereciendo la victoria contra United. De momento el mes de septiembre está yendo muy bien. Sorprendentemente. Gurella, ¿qué quiere jugar? Marco Gurella quiere jugar. Ahora lo vemos. Ahora vemos eso. Pero sí, podría ser que pase. Vamos alerta y después al Istanbul Başakşehir.
Deberíamos hacer algunas rotaciones, así que sí, puede ser que Cucurella juegue. También vamos a ver cómo están los jugadores físicamente. Ahora están entrenando menos. Y aunque tengan menos soltura, forma física deberían ir mejor. Porque hay más descanso. A ver qué me encuentro. Vale, bueno. Vale. Físicamente están todos bien. Físicamente están todos bien. Dura, pues también. Suplentes. Bueno, los suplentes de soltura. Bien. Lo que son los suplentes de aquí, sí. Los que están aquí en la parte de reservas. Pero bueno, algunos cambios hay que hacer. Cucurella quiere jugar, Cucurella vas a jugar. Vinicius, no sé si quiere jugar o no, pero vas a jugar. Mira, voy a sacar a Gravenberch de central. Voy a dejar a Havertz. Sé que estoy haciendo muchos cambios, pero creo que nos puede venir bien. Para dar descanso a los jugadores con menos resistencia de la plantilla. Voy a poner a Ansu Fati, que no está jugando demasiado. Con los centrales, 80. Eso de resistencia. Verde. Estoy quitando a los que menos resistencia tienen, ¿vale? Thiago Almada lo voy a quitar también. Eric lo voy a quitar también para meter a Thiago Almada. Y yo creo que estaríamos, ¿eh? Yo creo que estaríamos. Voy a convocar a Tonali, voy a convocar a Pedri. Yo creo que estaríamos. Va a jugar Gravenberch, va a jugar Ansu Fati, Thiago Almada, Vinicius y Cucurella. Son bastantes cambios. Los jugadores menos resistentes van a entrar para este partido y con ellos vamos a enfrentar a Alerta. Juegan 4-2-2-2. Aquí, pegados atrás. Y vamos, vamos a por el partido. Alerta con Pionte, con Córdoba. Arida, tienes que activar, Guendouzi. Bueno, equipo interesante. Duda. Ya hay 5 jugadores en positivo. Sí. Gravenberch pierde menos que Havertz y Haaland. Sí, porque al final es centrocampista. Y pierde menos. Pierde menos que Havertz y Haaland, sí, es cierto. Gravenberch seguramente sea mejor central que Havertz y que Haaland. Por eso tampoco me preocupa mucho ponerlo. Juega Cucurella. Es con Ansu Fati, balón para Thiago Almada. End con Mbappé, Mbappé que se va. Mbappé, tendrías que haber tirado, Mbappé. Hay veces que dan el pase. En mi opinión, tienen ocasión clara de tiro. Es que estoy viendo una simulación que no sigue las proporciones reales. Hablo de posiciones desde las que se han marcado goles, ¿eh? Mbappé con Valverde y Valverde que se duerme. Van fuera de juego, pero se duerme de todas formas para tirar. Primeros minutos positivos, ¿eh? Llegando. Llegar es importante. Tengo que llegar de forma más clara, pero no está mal. Vinicius con Mbappé. Dentro del área, Mbappé que la aguanta. Casi saca el tiro. Si lo hubiese sacado, habría sido clarísimo. Toda. Nada, juega alerta. Y volvemos a empezar. Mbappé pierde ese balón. Kylian. Y ojo que alerta va a atacar y la puede liar. Por ahí, sale Cucurella, por favor. No, no llega. Gravenberch. Primera llegada de alerta de Erling en todo el partido. Minuto 30. Gol. Gol, después de estar nosotros ahí llegando un rato y que no decidan bien los jugadores. Balón entre centrales. Entre Gravenberch y Havertz. Equivoca ahora Thiago Almada. ¿Qué hace Thiago Almada? Thiago Almada es media punta, tiene buen pase. No está para que haga esa mierda. Ella con Trent, vamos a ver Trent, deja para Cucurella, Cucurella que llega y el disparo que sale a córner. Va a poner en juego Trent, nadie llega a rematar, Ansu Fati ahora, Thiago Almada, Mbappé, a Valverde, de nuevo Kylian Mbappé, Valverde, Minga, va a partir a Thiago Almada, Mbappé para
La llegada de tren de Alexander Arnold que marca el empate justo antes del descanso. Gol necesario, Gol necesario. Hola, Dar, ¿qué tal el inicio de la serie? Pues, mira, mejor de lo que esperaba, la verdad. Mejor de lo que esperaba. Ahora, si quieres, hacemos un repaso de resultados y... y me vas diciendo. Empate 1 de momento contra el Hertha de Berlín. Creo que no han merecido el gol. Y creo que nosotros hemos merecido marcar. No merecíamos ir perdiendo, la verdad. Y ahora, si seguimos jugando como en la primera parte, pues es probable que llegue un segundo gol nuestro. El problema es que defensivamente el Hertha ha llegado una vez, colado como ha querido entre centrales y... se ha liado. Gravenberch ha sacado bien ese balón. Tapa ahora Thiago Almada y ojo que salimos, Trent, el largo para Vinicius. Vinicius, que es rápido. No es bueno definiendo, pero es rápido. Deja a Trent. Tienen que se equivoca. Tienen que se equivoca. Claramente. Va por el centro, al remate. Havertz y otro gol de Havertz que lleva 3 goles de córner. 3 goles de córner para Kai Havertz en el día de hoy. No sé qué deciros. No sé qué deciros porque hemos encontrado aquí un auténtico arma, Un auténtico arma ofensiva. Havertz como central rematador. Qué buen balón de tren para Mbappé. Para... Olou. Almada con Trent quería abrir para Davis, se equivoca. Oye, Havertz lleva 3 goles de córner. Increíble. E inesperado, porque es que la simulación no se marcaban tanto. Córner. Buen balón ahora de Trent para Vinicius, que va a perderla. Pierde Vinicius. Voy a preparar los cambios para que se haga en cuanto... prepara el juego. Upamecano en punta. Claro, tengo que pensar en quitar a jugadores titulares, Vinicius no es titular, lo sé. Vinicius no es titular, pero está bastante cansado y... creo que los otros dos van a ser Alexander Arnold y Rodrigo. Bueno, Alexander Arnold y Mbappé. Que van a salir para que entren yo, Félix y Rodrigo. Corta en su Fati, Almada con Trent. Mbappé ahora abre muy bien para Davis. Davis línea de fondo. Centro para Vinicius. Al palo, el rechace Trent, que entra y marca. Diría que es su segundo gol. Diría que esto es un doblete de Trent, Alexander, Arnold y Vinicius, que ha tirado al palo. De verdad, la definición de Upamecano y de Vinicius es lamentable. Vinicius ha pegado hoy 2 palos. Y no sé si ha marcado algún gol. La verdad es que no sé si ha marcado algún gol Vinicius, Uff. Luka Havertz saca el tiro. No sé quién ha sido el que ha sacado el tiro, ha sido Córdoba. Podría haber hecho eso. Donnarumma está siendo uno de los importantes, Donnarumma, aviso, está siendo uno de los importantes. Para Davis con Upamecano. Upamecano que la aguanta, deja para Rodrigo Gómez, y Rodrigo Gómez que hace el cuarto, 4-1. Creo que esta es la mayor goleada hasta el momento. Creo que está siendo la mayor goleada hasta el momento. Y Upamecano ahí lo ha hecho bien. Porque Upamecano es un jugador para eso, para aguantarla, esperar la llegada de segunda línea de los centrocampistas o de los extremos y que ellos sean los que marquen, porque él no va a marcar. Ganamos 4-1 alerta de Berlín. Rodrigo, Alexander-Arnold, Havertz y Alexander-Arnold. 2 goles. Que nos da la victoria. 4-1, ganamos alerta. Y ahora, queridos amigos, llevamos ya un par de horas. Es decisión vuestra que sigamos un rato más o que yo deje el directo aquí. Me había parado la música. Pero ya está activa de nuevo. ¿Cómo es el Madrid hoy? Pues no sé, espero que gane. Espero que gane el Madrid. Osasuna no está teniendo una buena temporada. Y espero que el Madrid sepa aprovechar eso. Voy a hacer este cambio de posición, 59 de media, muy bien. Si queréis, mira, vamos a ver el del Basaksehir.
O podríamos dejarlo aquí. Sí, vamos a ver. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, buena. Vamos a dejarlo aquí. Y bueno, pues vamos a hacer un repaso final. A ver cuánto le queda a los jugadores para cambiar de posición. Aquí podemos ir viendo que ya Camavinga está positivo, Valverde, Alexander-Arnold y Davis. Cuatro jugadores positivos del de 10. Que Donnarumma evidentemente sí va a estarlo. Bueno, cuatro positivos y de Ligt está neutro. Vale, ya vamos mejorando bastante el tema de los cambios. Donde más se está costando es en la parte defensiva, con Haaland, Havertz y Sancho, también Upamecano. Son los cuatro que más se está costando que consigan ese cambio de posición. Por aquí, pues también Ansu Fati, Pedri y Greenwood, son los que más están sufriendo, Almada también. Son los cuatro que más están sufriendo el cambio de posición. Vamos al menú de plantilla y vamos a ver aquí cuánto tiempo le queda a nuestros jugadores para alcanzar su nueva posición. Vamos a ir viendo poco a poco. Empezando por un Upamecano al que le quedan 318 semanas. 59 ya solo a De Ligt. Empezó en más de 100. A Tonali le quedan 34. Sigue sin poder entrenar de extremo izquierdo. No sé qué. Curella le quedan 39. 257 Pedri. Dos semanas únicamente a... Ah, no, no. Alexander Arnold ya está cambiado. 35 semanas a Valverde. 71 a Gravenberch. 3 semanas a Camavinga. 159 a Almada. 280 a Havertz. Va bajando. 362 Greenwood. Va bajando. 415 Sancho. No sé si ha bajado respecto a la última vez que miramos. Respecto al inicial, seguro. Vinicius 116, 427 Ansu Fati, 15 semanas Davis para subir de media. ¿Cierto? Vamos a cambiar el entrenamiento. De hecho, Alexander Arnold, que es el otro que tiene ya su posición. No sé si le he mirado. Por 30 Alexander Arnold. A ver. Voy a subirle ya a pierna mala. Tendrá Alexander Arnold que va a subir a 89 de media, Gran subida y gran jugador, sin duda. ¿Qué más? No sé por dónde iban. Ansu Fati lo habíamos visto. Alfonso Davis también. Rodrigo, 253. 160 Joao Félix. 106 Mbappé. 392 Haaland. Y ahí nos quedamos. Bueno, han bajado de las 500 semanas. Han bajado de las 500 semanas, incluso han bajado de las 400. Solo queda Sancho por encima de... Bueno, Sancho y Ansu Fati por encima de las 400. Y poco a poco, pues estos jugadores irán definiéndose como jugadores en nuevas posiciones. Yo creo que no tengo nada más que comentaros por hoy. Este ha sido el primer directo del modo carrera multiverso. Gracias a todos por el apoyo, por haber estado aquí conmigo en el estreno. Y nada, pues el equipo, bueno, pues funciona, ¿no? Lo esperaba peor, lo esperaba mucho peor. Defensivamente somos un coladero. Pero si arriba marcamos, pues nos va a ir bien. Y contra Wolfsburg han sido dos goles, contra United han sido dos, que podría haber sido más. Contra Leverkusen nos ha costado más generar ocasiones, pero contra Hertha hemos marcado cuatro. Poco a poco parece que arriba vamos funcionando bien. Y si arriba funcionamos bien, podremos conseguir victorias y podremos ir consiguiendo cosas. Atrás vamos a ser un coladero durante bastante tiempo. Y nada, se trata de trabajar poco a poco y de ir mejorando. Nada más por aquí, espero que os haya gustado este primer episodio de Modo Carrera Multiverso. Si estáis viendo en YouTube, gracias. Podéis dejar un like. Si estáis en Twitch, gracias también por estar aquí. Y nos vemos en la próxima, cracks.